Muy buenos días. Es un placer para el Gobierno regional y, en concreto, para el Consejero de Desarrollo Sostenible poder visitar el Centro Operativo Provincial de Cuenca, el COP, y además quiero agradecer el hecho de que el presidente Emiliano García Page, pues haya querido venir esta mañana de viernes aquí a Cuenca a mostrar su agradecimiento al dispositivo extraordinario que pusimos en marcha para luchar contra la pandemia del COVID-19. Por tanto, muchísimas gracias, presidente, por querer estar aquí en persona. También, desde luego, bueno, pues agradecer la presencia del consejero de Sanidad, del alcalde de Cuenca, Darío, así como del propio vicepresidente del Gobierno regional. Gracias también al Cuerpo de Agentes Medioambientales, así como a los trabajadores y trabajadoras de GEACAN, la empresa pública ambiental, que también nos acompañan, a la delegada también de la empresa aquí en Cuenca. Siempre es un placer venir a Cuenca, alcalde, y creo que además hoy es una muy buena fecha, una fecha muy oportuna para poder hacerlo. Hoy se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad y decir Cuenca es hablar de biodiversidad, es hablar de riqueza natural. Por tanto, insisto en que es muy oportuno venir hoy a Cuenca por ese motivo, porque se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad y además porque Cuenca también alberga la sede de la empresa pública GEACAN, a quien queremos reconocer. Y en este sentido, reafirmar una vez más el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con nuestro medio natural, porque apostar por la vida en nuestros montes es apostar por la vida en su máxima amplitud y, por tanto, por la biodiversidad. Fíjense que el 48% de la superficie de nuestra región es forestal. Eso es indicativo del enorme valor, de la enorme riqueza que atesoramos en nuestra región. Y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, y además también por petición expresa de nuestro presidente, no hemos parado un segundo en trabajar también durante estos meses de confinamiento en pro de valores positivos que nos ofrece la naturaleza. Y en ese sentido pusimos en marcha un programa ambiental novedoso denominado La Educación Ambiental Se Queda en Casa, más de 100 actividades en casi dos meses que han contado además con muchísima aceptación. Y también queremos, desde luego, conmemorar no solamente el día de hoy, el Día Mundial de la Biodiversidad, sino que el domingo se conmemora el Día Europeo de los Parques Naturales. Y lo queremos hacer con 7 visitas guiadas a los parques naturales de Castilla-La Mancha, por supuesto, conforme a las restricciones y a las indicaciones de la autoridad sanitaria adaptadas a la fase 1. Pero es un buen momento también para poder poner en valor nuestra riqueza natural y poder hacerlo de la mano de las empresas de turismo activo de nuestra provincia, lo cual significa adaptar y usar también el medio natural en positivo para reactivar la economía de nuestras comarcas rurales. Al mismo tiempo, ponemos en valor nuestros bosques como esos sumideros de carbono que también nos ayudan a la lucha contra el cambio climático. Y un aspecto más, también prioridad de este Gobierno regional, como es nuestra apuesta decidida por una gestión forestal sostenible. Hoy estamos en Cuenca y Cuenca tiene además también, a través del Ayuntamiento, una enorme experiencia en esta gestión. Gestión forestal sostenible que nos da resultados positivos tanto para las personas consumidoras como para mantener la salud de los ecosistemas, luchar, como decía, contra el cambio climático y también para darle un valor añadido al tejido productivo forestal, al tejido productivo de la madera, con mayor valor añadido a su producto. Y, por último, también para dinamizar, para ser motor de tracción de la economía de las zonas rurales, bueno, pues tejiendo oportunidades de desarrollo. Además de ese 48% de la superficie que se compone de masa forestal, fíjense que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos destinado 70 millones de euros
del Programa de Desarrollo Rural a Inversión Forestal. Por tanto, estos datos avalan, como digo, la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la gestión forestal sostenible, porque cuidar, en definitiva, nuestro medio natural es la mejor manera también de prevenir los incendios, y con esto hago una llamada a la precaución en la medida en que las 5 provincias nos encontramos en fase 1 y que, por tanto, se permite el acceso a la naturaleza, el turismo activo, aunque sea en grupos de 10 personas. En segundo lugar, desde luego estamos aquí para agradecer, como digo, la labor al dispositivo extraordinario que conforman GEACAN y los agentes medioambientales. Yo quiero solamente decir que en tiempo récord hemos puesto en marcha este dispositivo para atender las necesidades de nuestros pueblos y de nuestra gente. Un dispositivo, además, que se ha adaptado en todo momento a la emergencia sanitaria, que hemos puesto a disposición de la autoridad sanitaria y que, bueno, pues sobre todo ha querido atender a la población más vulnerable, a la gente de nuestros pueblos y a las personas mayores. Por tanto, bueno, un dispositivo desde el que nos sentimos satisfechos. Compuesto por 700 efectivos, unos 450 trabajadores al día, que han venido realizando cerca de 475 servicios diarios. Esto, como digo, evidencia la apuesta de este Gobierno por la empresa pública GEACAN, esa a la que algunos quisieron extinguir. Se confundieron de cometido y querían extinguir precisamente ese instrumento tan necesario como se está demostrando frente a esta pandemia. Y le quiero dar simplemente unos datos que evidencian el gran trabajo. 532 trabajadores por parte de GEACAN, que han realizado más de 12.500 visitas a nuestros pueblos y cerca de casi 18.000 servicios prestados, con 13.000, sobre todo, desinfecciones, que ha sido, bueno, pues la petición expresa que el presidente Emiliano García Page nos hizo, montar este dispositivo, sobre todo, para atender a nuestros mayores. Y hemos realizado cerca de 35 servicios al día de desinfección en las residencias de mayores. Y también, desde luego, agradecimiento sincero a los agentes medioambientales 180, que han prestado casi 11.000 servicios. Y yo quiero destacar, sobre todo, las entregas de medicamentos, 3.300 entregas a 1.570 visitas en localidades, casi un puerta a puerta, trabajando de la mano de la Consejería de Sanidad. Por tanto, números, desde luego, que son abrumadores, y detrás de los números hay personas. Y con esto acabo, desde luego, con un agradecimiento emocionado pues a todo el dispositivo, trabajadores y trabajadoras de GEACAN, desde luego también a sus familias por haber estado también apoyando su trabajo diario, y a las personas que han sido beneficiarias de esta atención aquí en Cuenca. Y con esto termino, lo ejemplifica muy bien un sanitario que enfermó, que estando recluido en su casa, en confinamiento, tuvo cada día a un agente ambiental que le llevó su medicina desde la farmacia hospitalaria hasta su domicilio. Creo que ilustra muy bien el enorme servicio público que ha realizado este servicio extraordinario que pusimos en marcha por petición expresa de nuestro presidente. Cedo la palabra a continuación al consejero de Sanidad. Muchas gracias. Buenos días, presidente, alcalde, todas las personas que nos acompañáis, vicepresidente, consejero. La verdad es que estamos aprendiendo mucho con esto de limpiar. Acabamos de ver también aquí cómo el nivel de desinfección al que someten a los diferentes EPIs. Todo es malo en este tiempo, pero hay algunas cosas que nos están quedando que son buenas, que son estas costumbres que debemos mantener. Hoy es para Cuenca otro de esos días importantes, porque vamos dando pasos en la lucha contra la maldita pandemia de este virus. Hoy ya hemos presentado durante esta semana, concretamente el martes, el paso a la fase 2 de las provincias de Cuenca y Guadalajara.
Y ayer tuvimos la última reunión con el ministro y hoy se hará el dictamen del paso a la fase 2, si todo ha quedado como nosotros preveemos, como nosotros creemos que así debe ser. Pero no lo sabemos aún, pero es un día en el que los datos de la situación en Castilla-La Mancha en general siguen siendo esperanzadores. Ya saben que sin ser triunfalistas, pero sí esperanzadores. Y estamos en un lugar donde además han vivido de lleno cómo estábamos y cómo estamos. El simple hecho de la visualización de los hechos nos hacen pensar en ese momento esperanzador. Hace apenas 3 semanas era impensable saber que hoy podríamos estar aquí hablando y contándonos cómo se han dejado la piel tantas personas, en este caso, de estos agentes que nos han ayudado tantísimo desde Infocan a paliar la situación que se nos generaba en cuanto a la limpieza, en cuanto al traslado de enseres, etcétera, etcétera. Pues ellos mismos han sido testigos de cómo estábamos y de cómo empezamos a estar un poco más aliviados. No es que hayamos combatido de lleno el virus, pero solo, como digo, con la simple mirada se sabe que estamos mejor. Hoy en Cuenca, en las últimas 24 horas, han sido 5 personas nuevas las contaminadas. Creo que es importante, cuando no hace muchas semanas estábamos hablando de más de centenares. 0 fallecidos en Cuenca en las últimas 24 horas, otro dato importante. Un dato tremendamente importante, saber que el combatirlo no está solo en que nos contaminemos menos, sino que las personas contaminadas estén menos graves y, por supuesto, no fallezcan, que ha sido el dolor, el peor azote que hemos recibido en esta pandemia, ha sido la cantidad de fallecidos a nivel de toda España y, por supuesto, a nivel de Castilla-La Mancha, que es una de las regiones, como saben, más azotadas por diversos motivos. Decir que, además, la respuesta que ha obtenido el sistema sanitario ante este virus ha tenido en Cuenca una posición muy ventajosa, porque desde muy pronto se pusieron en marcha ese plan de contingencia que llegó a tener más de 100 camas el hospital que daba respuesta en Cuenca. Recuerdo en aquellos momentos también las críticas, las vivía mucho con el presidente y el vicepresidente que están aquí hoy, de que decía el Partido Popular en aquellos momentos, en Cuenca no se hacen test, ojalá, y nunca hubiésemos hecho test en Cuenca. Eso tenía que haber sido verdad. Más de 14.000 test, más de 14.000 PCRs se han hecho en Cuenca, ojalá, y no hubiésemos tenido que hacer ninguna. Se han hecho 14.000 PCRs, en los últimos días ya solamente hacemos 30, 40, y eso ahora estamos haciendo un rastreo, como saben, para buscar desde atención primaria, con ese conjunto de contratos de enfermeras que se han hecho para atención primaria y con la epidemiología, los servicios de epidemiología, conjuntamente ese rastreo, esa búsqueda de casos nos ha hecho hacer más PCRs, a pesar de ello, como digo, solo 5 casos nuevos en Cuenca. Es decir, los datos nos dan una buena perspectiva, nos dan una perspectiva de esperanza. Los datos nos dicen que poco a poco Infocan va a poder recuperar su trabajo, que seguramente ha llegado el momento de que así sea. Poco a poco nos dicen que pasaremos a las siguientes fases y que podemos volver a esa nueva normalidad. Y quiero aprovechar recordando que volver a la nueva normalidad, que es un nombre que no sé si está bien puesto, nos exige mucho más hoy que nos exigía hace unas semanas. Ahora nos exige extremar los cuidados, extremar la distancia. Extremar la distancia entre personas y que no sea una situación que pensemos que va a acabar pronto. Por el contrario, la distancia es uno de los motivos más importantes de la prevención para el no contagio. Cuidarse en cuanto a la higiene de manos, en cuanto a la higiene en su conjunto, la ropa, los enseres, lo que tocamos. Este bicho, este virus, se contagia fácilmente a través de las gotas de saliva, como saben, y allí donde se depositan y las tocamos. Por eso el uso de la mascarilla es muy importante, pero es más importante la distancia. El uso de los guantes es importante, pero es más importante lavarse las manos. Siempre la higiene tanto social en la distancia como en el lavado de manos, es más importante que lo que nos tengamos que poner. Eso nos ayudará a que sigamos con estos números esperanzadores, que pasemos a la fase 2 cuando tengamos que pasar y a la 3 y volver a la absoluta normalidad y poder volver a tener los privilegios
de la vida que cuando los hemos perdido hemos sabido lo importantes que son, esos que tienen que ver con lo social, con las emociones y, sobre todo, con la recuperación socioeconómica que tanto necesitamos. Por lo tanto, para que todo eso se produzca, por favor, extremen mucho las precauciones, seamos más responsables que nunca y así podremos conseguir que todo vuelva a la normalidad y que Infocan se dedique a lo que se tiene que dedicar, que los sanitarios a lo que se tienen que dedicar y que dejemos de tener que buscar este maldito virus y podamos vivir en paz contra él. Así que muchísimas gracias. Voy a darle la palabra al alcalde, a Darío. Muchísimas gracias. Muy buenos días, presidente. Bienvenido una vez más a tu ciudad. Consejeros, Jesús, José Luis, vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, muchísimas gracias. Hoy nos concitan aquí pues, varias cuestiones y yo creo que muy importantes. Lo primero decía el consejero, el Día Mundial de la Biodiversidad y la provincia de Cuenca, pues si por algo se caracteriza es por mantener ese gran tamaño, esa gran diversidad de biodiversidad en los distintos espacios agroforestales y forestales que componen la topografía de nuestra provincia. Volveré a decir que el Ayuntamiento de Cuenca es poseedor de 53.000 hectáreas, de las mejores 53.000 hectáreas forestales, permítanme decirlo así, de toda la provincia de Cuenca por la calidad de sus montes y también por la calidad de sus espacios naturales, con los distintos parques, reservas, microreservas y paisajes que componen la geografía de la provincia. Felicidades a todos porque el que podamos celebrar este día pues significa que el grado de conservación de esos espacios pues es el necesario y suficiente, aunque siempre será mejorable, para poderlo celebrar año tras año. Pero bueno, sobre todo es un día que lo que nos trae es, una vez más, dar agradecimientos. Agradecimientos al cuerpo de agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, a la empresa pública GEACAN, aquí representada por su responsable y por técnicos de la empresa. Me puede el corazón, lo tengo que decir, como es responsable de esa empresa. Las cosas se están haciendo muy bien. Quiero agradecer la magnífica colaboración que ha habido con el Ayuntamiento de Cuenca. Ha habido colaboración con el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Cuenca en esas etapas de formación para las desinfecciones interiores. Decir también que la empresa pública ha efectuado durante todo este periodo, y ahora mismo están trabajando de nuevo en el término municipal de Cuenca, hasta 68 servicios, básicamente en todas las pedanías, en todos los polígonos industriales de la ciudad, en algunos barrios también de la ciudad, y ahora mismo pues los trabajadores de GEACAN seguían haciendo o iban a hacer desinfecciones en las distintas pedanías que componen el término municipal del Ayuntamiento de Cuenca. Dar las gracias, de verdad, desde el corazón, porque aquí no sobra nadie. Todos los esfuerzos que se puedan sumar van a ser muy bienvenidos y esa colaboración pues, se va a mantener el tiempo, consejero presidente, que sea necesaria, aunque ahora es verdad que vamos a entrar en otra etapa para el dispositivo que tiene que ver con los incendios forestales. Y también pido aquí que se extreme la prudencia, porque, como decía el consejero, podemos deambular o podemos visitar el medio natural, pero tenemos que extremar la prudencia. Por mucho que haya llovido, la vegetación pues bueno, entrará en disposición dentro de pocas semanas. Y no me quiero extender mucho más, consejero de Sanidad, Jesús. Magnífico trabajo el realizado por la consejería. Cuando pasamos a la fase 1, permíteme que lo diga aquí públicamente, hablé con el gerente del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, dándole las gracias y felicitándole porque mucha parte el éxito de ese paso se lo debíamos a él y, por supuesto, lo hice en su nombre o a la persona, pero, por supuesto, mi reconocimiento a la Consejería de Sanidad y, por supuesto, presidente Emiliano, al Gobierno regional, porque habéis vuelto a pedir otra vez el pase a la fase 2. Tenemos que seguir extremando la prudencia. Lo digo con toda sinceridad. Me preocupa lo justo, pasar o no pasar a la fase 2. Es verdad que es una forma de reactivar la economía de la localidad de Cuenca, pero tenemos que ser muy cautos, tener mucha precaución, mantener las distancias de seguridad, usar la mascarilla. Ahora ya es obligatoria casi en la generalidad el uso de la mascarilla, salvo ciertas
acepciones, y esto es una labor de todos. O sea, por mucho que el Gobierno estatal, el Gobierno regional, el Gobierno provincial, el Gobierno local hagamos llamadas a la prudencia, al distanciamiento, a la higiene, al uso de mascarilla, si luego todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Cuenca, de la provincia, de la región, no toman en cuenta estas consideraciones y no las llevan a cabo, pues, por desgracia, podemos encontrarnos en tirar por la borda muchos días de confinamiento. Ha sido un esfuerzo titánico de toda la sociedad castellano-manchega, de toda la sociedad de la provincia de Cuenca, de toda la sociedad de la capital de Cuenca, y no nos podemos permitir tirar por la borda tantos y tantos días encerrados en casa para salir de esta crisis sanitaria que nadie prevía. Muchísimas gracias y enhorabuena otra vez tanto a los agentes medioambientales como a GEACAN. Muchísimas gracias. Presidente. Muy buenos días, señor alcalde, querido Darío. Estamos en tu casa doblemente, en Cuenca y en estas instalaciones. Probablemente una parte importante del éxito que quiero celebrar con ustedes, doble, uno que les voy a anunciar y otro que es reconocido. El éxito de la implicación de todo el sistema de GEACAN, Infocan, de los agentes medioambientales, de todo lo que se ha planteado históricamente como la guardería forestal. Toda la gente que está relacionada con la naturaleza se han volcado con los seres humanos. Me alegro mucho de haber salvado a GEACAN, porque eso hoy permite salvar vidas. Y eso tiene mucho que ver también contigo, Darío. Tú marcaste una huella muy clara en esta institución, en esta entidad. Sin duda tiene y debe su origen a alguien que es indispensable en el mapa político de la región y de una manera muy sentimental aquí en Cuenca, el vicepresidente de José Luis. De un drama salió una iniciativa política en la comunidad autónoma que fue que no volviera a pasar, el nunca más nos vamos a encontrar con falta de recursos. Lo cual no quiere decir que no nos pueda la naturaleza y no tengamos que estar permanentemente apelando a la prudencia y que no tengamos catástrofes. Pero lo cierto y verdad es que la noche y el día hubo intentos en la legislatura de mi antecesora, como saben ustedes, de destrozar, de arruinar, ¿por qué no decir?, de hacer desaparecer a la empresa y de externalizarla minimizando por completo los efectivos. Creo que a estas alturas podemos decir muchas cosas y seguramente hay cosas que se pueden mejorar en todos los ámbitos de la comunidad autónoma, pero podemos sentirnos orgullosos de ser hoy un ejemplo en el conjunto del país en todos los sistemas de protección ambiental y forestal. Y una razón que vamos a tener a partir de hoy, más añadida, y es que hoy hemos conseguido, esta región ha conseguido, alcalde, a toda la provincia de Cuenca y a toda la región ha conseguido el primer sello que se recoge en Castilla-La Mancha, el primer sello internacional a la gestión forestal sostenible. El primero. Tenemos mucha masa forestal, tenemos mucha naturaleza, en general muy bien cuidada, pero acabamos de conseguir en el Monte de Palancares la declaración de FSC, de una organización internacional de máximo prestigio, que cataloga y otorga el sello de máxima calidad y sostenibilidad a la gestión forestal del Monte de Palancares. Esto es consecuencia de un esfuerzo extraordinario y además hace que probablemente esos propios recursos tengan un enfoque de viabilidad en el mercado extraordinario, tan extraordinario que se traducirá en puestos de trabajo. Mi enhorabuena de corazón, consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis, mi enhorabuena a todos los servicios. Este es el camino. Cuesta mucho esfuerzo, pero no se puede conseguir nada
sin una base. Y la base ahora se ha puesto a disposición en la lucha contra el virus y de una manera muy evidente lo va a hacer ahora en la campaña para preservar la prudencia que siempre pedimos. Si se dan cuenta, desde los gobiernos casi siempre nos pasamos el día pidiendo prudencia. Prudencia cuando llega la época de verano para que la gente no haga barbacoas ilegales, para que se cuide el monte, para que no se hagan fuegos. Prudencia cuando llega la época de la gripe para que la gente se vacune. Prudencia para que la gente evite fumar porque en el fondo mata. Bueno, en el fondo y en la realidad más elemental. Nos pasamos el día pidiendo prudencia. Y ahora pedimos prudencia en la pandemia histórica que está sufriendo España y que sufre medio planeta, pero de una manera muy singular el país. Y aquí quiero decirles que esa prudencia, a lo mejor incluso, es bueno pedírsela a los gobiernos y a los partidos políticos. También la prudencia política es conveniente, tanto como la prudencia ante el virus. Pero ahora no podemos, a pesar de que hoy aspiramos a que Guadalajara y Cuenca pasen a fase 2 y con ello vayan preparando el camino para que las otras tres provincias pasen la semana que viene a fase 2. En un ejercicio de desescalada escalonada que nos permite ensayar en Cuenca y en Guadalajara, observar, investigar en Cuenca y en Guadalajara las medidas que nos permiten desabrocharnos este corset que nos ha impuesto el virus. Yo estoy satisfecho del comportamiento de la ciudadanía en el inicial, tanto en Guadalajara como en Cuenca, y en conjunto en toda la región. Hay excepciones que tiene encomendada la delegación del Gobierno y, en algunos casos, los ayuntamientos para vigilar. Pero no nos olvidemos, son excepciones. El comportamiento en su conjunto está siendo absolutamente ejemplar. Hay que tener una cosa en la cabeza y se lo pido a la ciudadanía con rigor. El verano no es un paréntesis entre este virus y el rebrote que puede venir en otoño. El verano no es un momento de relax frente al virus y luego esperar a ver si en otoño vuelve otra vez. No. El verano es muy útil, es indispensable para que se siga manteniendo la prudencia y las medidas de seguridad para evitar que rebrote en otoño. Una parte importante del problema que podemos tener España, Europa, el mundo en el otoño, según dicen todos los expertos, que incluso en algunos casos les lleva a convocar las elecciones ahora, antes de que se compliquen más las cosas, esto nos tiene que llevar a extremar mucho la prudencia, poder disfrutar del verano, pero hacerlo en condiciones muy distintas a lo que lo hemos hecho hasta la fecha. Es lo que nos ha tocado y es lo que hay que hacer si queremos ser responsables, serlo con nuestros hijos, serlo con nuestros nietos, serlo con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos, con nosotros mismos. Y por eso les quiero decir que el trabajo que ha hecho y que pretendo reconocer muy en público junto con otros muchos colectivos el día 31 de la región, el Día de la Región, que más que un día de fiesta va a ser un día de descanso, sí, pero va a ser fundamentalmente un día de autoestima regional, donde quiero ver a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los sanitarios, a los docentes, a los agricultores, por supuesto, a todos los responsables de GEACAN y del medio ambiente, a muchísima gente, comerciantes, transportistas. Vamos a hacer un acto con un enorme simbolismo. Probablemente nunca haya habido un acto del Día de la Región tan cargado de simbolismo y sin premios. Los premios los daremos cuando pase la pandemia, porque de momento no quiero que nadie pueda pensar que hay que bajar la guardia ni que podemos estar ya relajados. Sí, confiados, pero no relajados. Y miren, en este momento en el que estamos políticamente hablando, yo quiero decirles que en cuanto salgamos del virus, España va a afrontar una ruina económica y social.
Y por eso quiero pedir hoy que todo el mundo trabaje para que se reconstruya el diálogo social. No cabe tomar medidas aisladas ni unilaterales. España necesita grandes acuerdos y no solo políticos. Que cuanto más transversales, cuanto menos frentistas sean, más van a ayudar a que sean duraderos en el tiempo. España necesita hoy, como esta región dentro de España, acuerdos lo más amplios y generosos posible, con perspectiva, que por supuesto pasan por los sindicatos y por los empresarios. Urge reconstruir el diálogo social con empresarios y sindicatos. No es el mejor camino. Quizás es el único posible en un momento en el que el virus nos va a traer mucha ruina, salvo que alguien esté pensando en que el paro y el destrozo económico, en vez de ser responsabilidad del virus, lo sea de las decisiones políticamente mal planteadas. Y por eso quiero manifestar mi apoyo al Gobierno de España, con mucha claridad y particularmente a la vicepresidenta, que tiene que dirigir la economía y la reconstrucción económica del país y tiene que defender a España en Europa. Mi apoyo en la reconstrucción de ese diálogo que han reclamado ayer los sindicatos y los empresarios y la amplitud de miras que hay que tener. Si lo pensamos bien, y me gustaría que estas palabras no se malinterpreten, si el Gobierno va a ser responsable, si a los ojos de la gente el Gobierno va a ser el responsable, no el culpable, culpable es el virus, es el bicho, pero si el Gobierno, este y al que le toca gobernar, se hace responsable de las decisiones, yo creo que políticamente todos los partidos en España tendrían que estar obligados a criticarle lo que quieran, a machacarlo, pero a permitirle tomar decisiones. No es un momento en el que se pueda plantear una crisis de autoridad, porque hay que tomar decisiones, aunque algunas sean erróneas. Es mejor tomarlas que esperar que las tomen otros. Y por eso quiero solidarizarme con las intenciones del Gobierno de España, de todos los gobiernos autonómicos, del PP, del PSOE o nacionalistas, me da lo mismo, porque todo el mundo se está intentando guiar por la máxima, por la obsesión de salvar vidas. Simple y llanamente, rechazo de plano todos aquellos que, frente al objetivo del Gobierno, que tiene la autoridad y la obligación y la responsabilidad de tomar decisiones, frente a esa responsabilidad del Gobierno de turno al que le ha tocado esta crisis, haya quien se plantee la extorsión política o se plantee la tortura política. No hay derecho. Se puede criticar todo lo que se quiera, pero no se puede quebrar la autoridad del Gobierno. Por eso, se lo digo como lo pienso, desde mi posición personal, no implico con ello a nadie, no implico a nadie. Entiendo y apoyo las intenciones del Gobierno de España en salvar vidas. Y entiendo y asumo que, además, el mejor instrumento es el estado de alarma, intentando evitar alarmar al Estado. Y por eso rechazo, doy por no hecho, cualquier pacto que se base en la extorsión política, cualquier acuerdo que se base en la tortura política. Cuando se tiene a un Gobierno al borde del precipicio, pudiendo ser responsable de las muertes y al mismo tiempo maniatado por un partido o por un parlamento que es más biodiverso que el planeta, la biodiversidad que hoy celebramos está estupenda, pero tanta diversidad política no ayuda en los momentos de crisis. Y está bien negociar y pedir cosas relacionadas con el COVID. Está bien cuando se quiere apoyar o no el estado de alarma. Hay algunos radicales que desde el primer día nunca lo han querido apoyar, ni se han puesto a negociar. Vale, muy mal para España, sobre todo si se consideran patriotas.
Pero un gobierno que asume la responsabilidad, que no mira para otro lado, que dice que la gente se tiene que confinar en casa y eso es algo incomodísimo para cualquiera que tenga que decidirlo, necesita que se le apoye incondicionalmente. Y si tiene que haber condiciones, tienen que ser relacionadas con la economía, tienen que ser condicionadas con las repercusiones de la crisis y tienen que ser condicionadas a la lucha por la pandemia. Por eso tienen mi solidaridad todos los que están gobernando hoy en España. Alcaldes, por supuesto, presidentes de comunidades autónomas sin distinción de partido y las instituciones del Estado y del Gobierno. Ayer para mí fue un mal día, sinceramente, en lo personal. Y soy abogado, de manera que yo sé que los pactos que se consiguen sobre la base de la tortura política, en este caso, o de la extorsión, no tienen validez. Hay que reconstruir con claridad los puentes y los consensos en el diálogo social y hay que hacerlo mirando con luz larga. Sé que esa es la intención del Gobierno y por eso he apoyado permanentemente la actitud del Gobierno en materia del estado de alarma. Me gustaría que los principales partidos de la oposición tomaran ejemplo de Ciudadanos, que ha ayudado sin compartir, que ha ayudado a el país sin extorsionar, que lo ha hecho desde una perspectiva de interés nacional, le cueste lo que le cueste. Y, sinceramente, la lealtad y la generosidad que ha tenido Ciudadanos merece el reconocimiento de cualquiera. Y por eso lo digo como lo siento. Para mí, algunos en España, sobre todo los que han hecho de su actitud política un desprecio permanente a la vida, no son válidos para hablar de salvar vidas. No lo van a ser nunca. Conviviremos todos, pero no se puede admitir la extorsión política para salvar vidas, de ninguna de las maneras. Y por eso apoyo radicalmente la declaración y el mantenimiento del estado de alarma como medida radical para salvar vidas. Lo saben muchos de los militantes y de los votantes de Vox. Lo sabe mucha gente de los votantes y militantes del PP. Lo sabe la inmensa mayoría del país. Lo extraño es que cuando las decisiones llegan al Congreso, el Gobierno se vea sometido a la extorsión, al chantaje o a la tortura política para intentar conseguir algo que es de cajón y que está pasando en el mundo entero. Y por eso, como para mí siempre, los que han despreciado la vida y la han atacado o la han defendido políticamente el ataque a la vida, siempre han sido una línea, no roja, porque es mucho peor que roja, muy negra, una línea muy negra, lo van a seguir siendo. Y por eso pido que todo el mundo reconstruya la autoridad del Gobierno, la confianza en las decisiones de las instituciones sanitarias y que todo el mundo se ponga al único objetivo que tenemos que tener ahora, que es acabar con el virus y luego a recuperar esto. En eso vamos a ayudar todos. Vamos a ayudar desde las comunidades autónomas y, por supuesto, van a ayudar en sus puestos de trabajo todos los uniformados que hoy nos acompañan, a los que agradezco de corazón el trabajo que han hecho, que están haciendo, que lo hacían antes y ahora van a hacerlo más. Ni se imaginan hasta qué punto están de contentos en los pueblos de Castilla-La Mancha, alcaldes, alcaldesas, de todo tipo, de toda condición política, ciudadanos, cuando han visto a nuestros trabajadores hacer algo que no estaba previsto, pero hacerlo además sin condiciones. Y no porque no haya habido problemas, y no porque no hayan tenido trabas para que no lo hicieran, y no de aquellos que luchan siempre por tener ventajas, incluso en estado de excepción o en estado de anormalidad. No saben lo que estoy de agradecido a los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, de este servicio, porque se han dejado llevar por su instinto de protección a la sociedad, a la naturaleza y a la sociedad que necesita de esa naturaleza. Muchas gracias.